sé. So, hoy vamos... No puedo hablar de música. Estamos recogiendo un pollo. Hoy vamos a ir a la casa de Jocelyn, la madrina de Eliana. Ella nos invitó a comer. Nosotros lo que estamos haciendo es recogiendo un pollo, que ella dijo que está bueno de este sitio, nunca ha tratado de este sitio. Dijo que es bueno. So, estamos recogiendo un pollo y creo que yuca. Ya está haciendo un arroz y otra cosa. Pero se supone que vayamos a la playa, no sé, con... Es medio nublado, so vamos a ver cómo va, o sea, si no es tiempo playa, no vamos para la playa, a mí la playa, mírame, la piscina, vamos a ir a la piscina, so vamos a ver, vamos a comer primero, imagino cuando lleguemos, vamos a sentarnos a comer y después ir a dar un chapuzón, si no llueve, si llueve, ni modo. ¿Verdad? No, seis de nosotros. Seis, siete, ocho. Ah, con los dos de... Yeah. Tres, allá. Give her a kiss. She just ate it. Hi. Mira, dale un besito a madrina. Ella me dio un beso, ¿verdad? Ah, oh, ok. Why are you going to my room? Of course. Yeah. ¿Qué hiciste? ¿Qué es eso? Ah, arepa. ¡Buena! ¡Ay, qué rico huele aquí! El arroz, ábreme eso. ¡No se me jodide! ¡Ya! ¿Tienes jamón? No, cocineta. No, bacon. ¿No tiene que subir ese ají? Sí, está alto ya. Ah. Sí. Yo lo hago así también, pero mami me dice, tiene que subir. Mira, yo estoy haciendo un cuadro de control. Déjame coger un poco. Toma, yo, mira, yo te estoy sirviendo. No, no, no. Mami. No lo has comido, güey. Nosotros bueno. Tampoco lo no. Mamá. Pero no me hagas. ¿Verdad? Mira, yo salí eso. Mira, es yuca. Sí, yo sé, yo lo voy a sacar ahora, dame. Saca todos esos dulces de ahí para que haya espacio. Ponlo por acá, vieja. ¿Está la yuca? ¡Ay, me dio dos yuca! No, ahí hay otra cosa. No, ¿dónde está? No. Mamá, está ahí. Hay otra cosa aquí. ¿Tú la viste? Sí, mamá. Sí, mamá. ¿Quién fue el teléfono? ¿La cata? Que abre la... A ver, ¿el Samsung? Sí, que abre así. ¿Algo fijado? Mira, lo que está haciendo arepa. Ahí está arepa. Nena, pero lo que habían eran cinco nomás. O sea que uno para cada uno. Está bien, seguro. Porque hay muchas cosas. Hay mucha comida, eso te iba a decir. Eso es tan rico, estas arepas están fuera de los kioscos. Están y tienen pedacito de coco. Diablo, brutal. Tan rica. A mí me gusta. Mira, con el King Crab. Que se venga aquí, ajá. Ah, como. La otra vez nosotros las abrimos. Mira, le traje esta plato de ahí, me pidió. Yo le dije, dame el plato. Mira, nena, nosotros siempre vamos a ir a Coquilache. Pero vente aquí. Mira. Pero él acaba de llegar y ya está comiendo. Mira, y él. Mira, King Crab. Tengo aguacate. No te comas esto, que esto es el palo de la yuca. Yo hice a calabaza, pero gracias por decir mi yuca. El arroz y un pollo que nunca creció. ¿Cómo es comer? Más o menos así. Un poquito cada cosa. Sí, cada cosa. A ver, Jocelyn, esas arepas. Mira el arrocito que hizo Jocelyn. Jocelyn, dime. ¿Dónde compraste el King Crab? Lo hizo ella. Yo lo hice. Bueno, lo compré, sí. Esto. Lo compré, sí, pero lo hice. Pero una cucharadita, porque tú sabes que... Esa es la tuya ya. Ah, ¿esta es la mía? Sí. No, sácame mano. ¿Cómo es? ¿Lo tengo que
arepita de Luqui. Y este es el de viene de Puerto Rico, este. Arepa. Arepa. Pero ¿y dónde está el pe? El Daniel, pe- no sé. Y porque también tiene que tener hambre, ¿verdad? Sí. Yo estaba haciendo lavando ropa. Pues eso me conviene. Mira, pero están viendo el domingo. Ay, nena, porque a ver la semana llego tan cansada. El arroz está bueno. Y el king crab está rico. Está rico. Ay, me encanta. La otra vez yo hice, pero es un paquetito más chiquito. En 2 días la niña no lo comí. Voy a comprar para hacerlo porque eso refresca. Ay, sí, a mí me encanta. Yo se lo hago encima de la arepa por dentro. Ya vamos, ya comimos. Ya ahora vamos para la piscina. No, you guys can go upstairs. Yes, I am. No. Elena. Balata. Go like right here. In the lily jump. Right the lily. Okay. Hold on me. Great job. Okay, Patra. Ready? Set. Go. Okay. Go, Janelle. Go. Go. Great job. Great job, Janelle. Good job. I can't see. Almost. Almost. You gotta keep on kicking. Okay. Go a little bit, Lally. Go. Go underwater. Wait, not yet. Okay. Not yet. Well, you're gonna pass me. Aye, mom. Woohoo! Good job! Hold on, fix your glasses, espérate. Go, 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 go. Ahí está. Dale. You want to jump with me? Okay, ven, dale. No, 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 right now, acá. Acá, ven. Ven, más para acá. Ahí, brinca, dale. Great job. Can you look at me? Hold on. Ariane, Daniela. Quedó tranca, se quedó en pausa. No te tires, Jenali, que hay una escalera ahí. Está fría, Soylín. Cuidado, Soylín, Soylín, Soylín. Ah, ¿verdad que Soylín es agua fría? Eliana, sí, Eliana sí. Mira, Soylín, nos vemos. Mira, de vosotros. Cotorra, vamos. I'm going. Ya para la casita. Hello, buenos días. Hoy me van a hacer los eyelashes. Yo todavía tengo los eyelashes puestos que son falso. Todavía tengo algunas puestas, pero tienen que ya rellenar, lo que se llama un refill. So yo hoy voy a ir, espérate. Ok, so lo que estaba explicando, que después tenía que poner gasolina y es que me van a hacer el 3-week filling. So son 3 semanas de rellenar. So tengo todavía las pestañas falsas, pero tuve que en algunos sitios se me han caído. So eso es lo que me van a hacer, me van a poner más. O sea, ahí sale más barato después que tú lo haces. O sea, esto sale bastante carito. Espérate. Que me tiene mal este pelo. Tengo que subírmelo y ponérmelo en un moño. Pero no ha hecho, o sea, nada en ese sentido de arreglarme todavía. So,
So, sí, so lo que van a hacer es me van a rellenar las pestañas. Esto es de 3 semanas, puedo hacerlo de 2. Y tengo que hacerme las uñas. Ya me toca. So, lo que ellos hacen es la que yo escogí para mi gusto. Lo que se llama un hybrid set. Eso indica que es entre los dos. O sea, tú estás usando dos diferentes pestañas para el hybrid set. El primero es el clásico, que es natural, la que se ve bien natural, que se parece que tú tienes, son las tuyas, that's it. O sea, no tiene nada más, son las tuyas, se parecen las, como uno mismo tendría las pestañas, ¿ok? So usan el clásico y usan el full set, o sea, las que son bien largas. So ellos hacen un mezcla entre esos dos para ponerte un look que se vea, sí, bastante, pero que no se vea exagerado. So, a mí me gustó mucho esa para los ojos míos, para mi gusto. Hay gente que se pone las pestañas completo y se ve bonito. Hay gente que yo he visto que se pone así completo y se ve demasiado. So, yo creo que depende de la persona y los ojos y cómo lo tienen, cosas así. El clásico, yo he visto que gente lo pone y no se ve nada de diferencia. Otra gente lo pone y se ve brutal. So, creo que depende en ti y cosas así. Cuando yo vine aquí donde esta señora, se llama, este sitio se llama Juliet's Lash Therapy, está en Riverview, ella me indicó, o sea, cuál se me iba a ver mejor, pero como yo era la primera vez, ella dijo, se va a ver bonito el full en mis ojos, pero yo dije, no, porque como esta es la primera vez que yo he venido, no estoy acostumbrada a tener eyelashes, pestañas así, como que largo, dije, déjame hacer el entre los dos, así tengo como que se ve la diferencia, pero tampoco que no sea muy exagerado. So, esa es la que a mí me gustó. Son los sitios que van a hacerlo bastante bien, mayor a veces son caritos. ¿Sabe? Pues yo me lo he hecho antes y no era tan caro, pero se veía bien falso. ¿Sabe? So, ellos te ponen, te lo pegan uno por uno, entre medio y entre todo eso. ¿Sabe? Uno por uno se vienen y cogen como 2 horas para hacer esto. Eso fue mucho tiempo. Ahora yo estoy aquí para una cita que hice para rellenar porque me gustó mucho. Viene el cumpleaños de Ariana y so dije, déjame, me cuesta menos como que hacerle los rellenos, que no me sale tan caro, o sea, me sale mitad de precio que hacérmelo otra vez. So, y dije, déjame hacer lo que viene el cumpleaños de Ariana y para que se vea bien y no me tengo que hacer maquillaje. Ya es la ceja, así ya no me tengo que maquillar. So, voy a tratar de un poco grabar así como tal. No creo que voy a poder grabar porque lo que pasa es que ellos te acuestan, yo tengo que cerrar los ojos, like, como que se me va a hacer bien difícil grabar porque voy a tener los ojos cerrados y no es que voy a venir con alguien y no creo que te dejan. O sea, si quisiera que mami viniera conmigo y me filmara un poco ahí, costar y cosas así. Pero te ponen música, te ponen una cama, te tiene que cerrar los ojos. Yo no sentí nada de dolor, no duele nada de eso. Pero también hacen los eyebrows. Yo no me la he hecho. A mí me gustan las cejas mías. ¿Las cejas? ¿Las cejas? ¿Las ajas? ¿Ejas? No sé. A mí me gusta la mía. So, yo no me lo voy a tocar. Pero para gente que sabe que tiene tiene los microblading, que son cuando te ponen los pelitos falsos, y tiene micro shading, que es lo nuevo, que es cuando te los rellena de la pintura, pero que se parece como los pelitos de uno. So, ahí voy. Ya, yo estoy ahí. Se llama Juliet's Lash Therapy.